Normalmente en la industria del videojuego, cuando hablamos de reciclaje, suele ser un término que se utiliza de forma peyorativa, negativa o como algo criticable, ¿no? Ya sabéis, la reutilización de lugares, animaciones, mecánicas y todo tipo de cosas. Personalmente creo que bien utilizado suele ser algo completamente digno de alabar. Y en este caso os traigo una selección de 10 juegos que creo que hacen del reciclaje una puta obra maestra directamente. Juegos que saben precisamente reutilizar sus mecánicas, sus lugares, animaciones, personajes, modelados y todo tipo de cosas, y en cada uno de estos juegos lo vais a ver, y lo hacen de una manera brutal. ¿Por qué? Porque esto agiliza el desarrollo y porque aún así consiguen hacer auténticas obras maestras. Y además, y más importante que todo eso, he conseguido que cliquéis en este vídeo porque os he puesto Zelda y God of War en la portada y os voy a hablar de la saga Yakuza también. O sea que he ganado yo. Todo bien por casa, os lo prometo. Muy buenas a todos, sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, como digo, creo que es un vídeo bastante interesante porque vamos a tocar un tema que, oye, por lo general, como ya he dicho en la intro, suele ser algo que se trata de forma despectiva. Ya sabéis que se tiende muchísimo a decir cuando una saga tiene una secuela continuista o que reutiliza ciertas cositas, es un DLC, ya está, es un DLC. Que en ciertas ocasiones, hasta muchos de estos juegos nacen como DLCs y acaban transformándose en juegos completamente nuevos. Pero, bueno, se suele utilizar, ¿no? Como ya sabéis, de forma peyorativa. No, es que reutiliza, no, es que es un reciclaje, no, es que no sé cuántos. Bueno, pues os voy a demostrar que muchas veces eso es algo bastante bueno. Hay una saga que es maestra en esto, ya lo he dicho en la intro, creo que se ha notado. Es maestra en la reutilización, que es la saga Like a Dragon. La saga Yakuza. Y sí, es verdad, la saga Yakuza es una de esas franquicias que tiene el nivel de producción que tiene. El Ryoga Gotoku es capaz de sacar juegos con una producción que no es normal a día de hoy en la industria, precisamente por esto, y es una realidad, recicla muchísimo, ya sea la propia Kamurocho, que ha sido como un emblema directamente, es un personaje más de la franquicia Yakuza, de la franquicia Like a Dragon, pero no es eso, o sea, tenéis mogollón de vídeos en internet que demuestran el reciclaje, que no es algo que el Ryoga Gotoku no muestre, ni evidencie, ni que quiera ocultar, pero es una realidad. Animaciones, directamente movimientos de combate, personajes, NPCs, lugares, bueno, todo tipo de cositas que se reutilizan una y otra vez, pero que le dan su propia esencia y su propia vida porque te hacen sentir como en casa directamente. La saga Yakuza, la saga Like a Dragon, tiene algo muy especial en todo esto y es que es verdad, el Ryoga Gotoku lo hace de manera magistral, siempre incorporando, evidentemente, infinidad de cositas nuevas en cada entrega, pero siempre reutilizando cositas que te hacen volver a casa, como digo, ¿no? Bueno, ahora tenemos Like a Dragon Infinite Wealth a finales de este mes, el día 26 de enero, y joder, tenemos nueva localización por completo, que va a ser Hawái, que se sale completamente de los estándares y de lo que nos tiene habituado la franquicia, y a ver qué tal, ojo, a ver si nos echa de menos esas calles de Kamurocho o de Jincho, ¿no? Bueno, en fin, seguimos con otro juego, con otra saga que ha reutilizado mucho en su momento y, oye, pues podrían seguir haciéndolo, pero no les da la gana. Estamos hablando de la saga Batman Arkham, que sí, pues animaciones, el sistema de combate evidentemente es muy similar entre las diferentes entregas y evidentemente cada uno de estos títulos ya sabéis que incorpora nuevas mecánicas, nuevas ideas y es un salto hacia adelante, pero aún así, efectivamente, es una saga que ha reutilizado muchas mecánicas, que ha reutilizado muchísimas animaciones y eso no es algo negativo, ni creo que nadie se quejase en su momento de la existencia de juegos como Batman Arkham City, Arkham Origins o Arkham Knight. Así que bueno, pues otra muestra más. En su momento, y he querido coger un poquito juegos de todas las épocas, ¿vale? Para que veáis que esto no es algo que se haga a día de hoy, porque joder, qué vagos son los desarrolladores a día de hoy. No, siempre se ha hecho y siempre se ha alabado, de hecho, ¿no? Y aquí tengo una muestra, un claro ejemplo de lo que es un reciclaje maestro, ¿no? En muchos aspectos y evidentemente un juego completamente nuevo, pero es así. La saga Donkey Kong Country es una franquicia que con el primero puso unos estándares y con el segundo y el tercero continuó evolucionando. Sobre todo el segundo, que me parece el pináculo dentro de las plataformas 2D, es un título que evidentemente pues, reutilizó pues, al propio Diddy Kong, sus animaciones, su modelado, su sprite 3D, muchos enemigos, efectos de sonido, muchísimas cosas, ¿vale? Fueron muchísimas cosas. Pero esto precisamente era lo que permitía que Donkey Kong Country saliese en 1994, Country 2 en 1995 y Country 3 en 1996. Esto es impensable a día de hoy, como entendéis.
entenderéis. ¿Por qué se pudo llegar a hacer esto y tres obras maestras? Precisamente por esto, por la reutilización, que agiliza mucho el desarrollo de estos títulos, ¿no? En su desarrollo y en su momento. Y creo que hay un caso magistral dentro de la historia de los videojuegos, que es quizá el mejor ejemplo de reutilizar con una filosofía de fondo que le da una vuelta de tuerca a todo, y ese no es otro que la obra maestra que es Zelda Majora's Mask. Sí, Zelda Majora's Mask fue un juego que reutilizó NPCs, muchísimos modelados, muchísimos ítems, muchísimo armamento de Link, habilidades y otro tipo de cositas. Con esa reutilización, que al final no fue otra cosa que la intención de agilizar el desarrollo para poder desarrollar este juego en poco más de un año, y esa es una realidad, en poquito más de un año, si no, no se podría haber hecho, y sin embargo, consiguieron hacer que ese reciclaje fuese parte del propio lore de Zelda Majora's Mask, es decir, consiguieron darle una tonalidad mucho más oscura al reutilizar personajes que Link había conocido en su aventura anterior. Gracias a la tonalidad que tiene el propio Majora's Mask y a las infinitas leyendas urbanas que han surgido alrededor de él, toda esta premisa de la reutilización acabó por convertirse como una especie de teoría más acerca de la oscuridad que envuelve a Zelda Majora's Mask. Fue magistral como Aonuma consiguió, gracias a su equipo, llevar este juego a buen puerto en cosa poquito más de un año y, oye, conseguir hacer un juego que tenía una tonalidad bestial, única y que ha trascendido al tiempo, y eso es así, y nunca mejor dicho. Bueno, continuamos con una franquicia que es maestra también, maestra, y nos vale en el pasado y nos vale en la actualidad, así que vamos a poner los dos ejemplos. Hablo de la saga Resident Evil. La saga Resident Evil es una franquicia que es también maestra. De hecho, siempre nos ha dejado incluso pistas de por dónde pueden ir los tiros de próximas entregas. Voy a poner aquí un par de ejemplos y vais a decir, hostias, pues es verdad, en su momento lo comentábamos, que conste, ¿no? Pero sí, hablamos de los Resident Evil clásicos. Joder, Resident Evil 3, por ejemplo, el Resident Evil 3 reutiliza escenarios directamente, ¿vale? O sea, es que no es una cuestión de mecánicas, el inventario, no, es que hasta escenarios llega a reciclar y a reutilizar, pero para contarnos otra historia distinta, y precisamente son otros juegos que permitieron que Resident Evil 3 llegase un poquito más de un año después de Resident Evil 2, precisamente gracias a esto, ¿no? Pero esto no solo fue en su momento, en la época de PlayStation 1, donde se reutilizaba muchísimo, pero muchísimo, animaciones, modelados, zombies, bueno, efectos de sonido, de todo, ¿no? Sino que directamente en la era actual. Y es que fue precisamente un juego que ha sido de los más influyentes en la era actual, como ha sido Resident Evil 2 en 2019, el remake, quien precisamente reutilizó muchísimos, pero muchísimos aspectos de Resident Evil 7. Resident Evil 7 fue el primer juego en utilizar el Re-Engine, y bueno, pues muchos de los aspectos visuales que aparecen en dicho juego vuelven a aparecer en Resident Evil 2, como por ejemplo podíamos ver el reloj de los Baker en el ático de la comisaría de Raccoon City, ¿no? Por poner un ejemplo, el sistema de inventario y ese tipo de celdas, efectos de sonido, todo eso se reutilizó. Pero es que luego con Resident Evil 3, muchísimos de los aspectos de Resident Evil 2 se reutilizaron en Resident Evil 3, pero luego llega Resident Evil Village, que incorpora un nuevo sistema de inventario, que vuelve el duque en este caso, y eso nos hizo ver que muy probablemente Resident Evil 4, que ya había rumores, sí que podría estar en desarrollo, precisamente porque, joder, qué parecidas son muchas de las mecánicas que aparecen en Resident Evil Village, y muy seguramente, tal como hizo Capcom con Resident Evil 7 a la hora de reutilizarlo en Resident Evil 2, haría lo mismo con lo que hizo en Resident Evil Village para hacer un remake de Resident Evil 4. Y así fue. Así que nos dijeron, de alguna forma, que estaban desarrollando Resident Evil 4. Bueno, magistral lo de Resident Evil, es otro ejemplo más de cómo hacer las cosas increíblemente bien, para que veáis que muchas veces el reutilizar y reciclar no es negativo, al revés, es positivo, porque se pueden sacar grandes obras maestras y avanzar mucho más rápido el desarrollo de un videojuego. Ahorrar mucho tiempo, dinero y todo tipo de cosas. Bueno, otra saga que yo creo que ha salido muy buena a la hora de reciclar, en cuanto, pues por ejemplo, en este caso, vehículos, físicas y muchísimos otros conceptos, que al final lo que cambian es el mapeado y demás, y por lo tanto los circuitos y las pruebas, pero es verdad, Forza Horizon, la saga Horizon, es una saga que yo creo que desde el 3, básicamente, ha ido reutilizando y reutilizando muchas de sus ideas, de sus mecánicas, de sus físicas y de, al final, lo que es el conjunto del título. Entonces tuvimos un Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, que yo creo que para mí fue el pináculo de esta subsaga de Forza, y un Forza Horizon 5 magistral, pero que al final no terminaba de sorprender tanto precisamente por eso, y aún así puta adicción y puta droga, ¿no? Pero porque efectivamente son un ejemplo más de cómo reciclar a veces es un gran ejemplo que se puede hacer las cosas terriblemente bien. Bueno, tenemos por aquí también
God of War, God of War Ragnarok, que yo creo que es otro ejemplo más. Ya sabéis, un DLC. Aquí lo que toca ahora son todo DLCs, ¿eh? Todo, es que lo habéis oído. ¿Por qué? Porque antes, esto es así, ¿vale? Yo creo que antes no éramos gilipollas y nos hemos vuelto cada vez más gilipollas. O tenemos más voz ahora que hay redes sociales, ¿no? Pero claro, nadie decía en su momento, bueno, no existía el concepto, pero de todas formas nadie decía, no, Zelda Mayor es más que es un DLC o lo que sea, ¿no? No decíamos ese tipo de cosas, ni con Donkey Kong Country 2, ni con muchos de los ejemplos que os he puesto. Ahora sí, porque somos gilipollas y eso lo quiero dejar muy claro. Entonces God of War fue un DLC muy bueno, que reutilizaba pues gran parte de los 9 reinos que ya vimos en el primer God of War, gran parte del sistema de combate y sus mecánicas, añadiendo muchísimas nuevas, localizaciones nuevas y por supuesto historia completamente nueva, pero sí, efectivamente es una secuela, que hay gente que no conoce el concepto y que efectivamente es un juego que sí recicla y lo hace muy bien God of War Ragnarok. Y otro ejemplo muy reciente, que también es un DLC, ya lo sabéis, es Marvel's Spider-Man 2, que también es un puto DLC, pero ¿cómo va a ser un DLC nominado a GOTY y esas cosas? ¿Qué cosas no tenemos por ahí? ¿Que estamos locos? ¿Nos hemos vuelto gilipollas? Pues sí, porque reutiliza la misma, en este caso la misma ciudad, la misma ambientación, mismas mecánicas, mismo sistema de combate y muchas otras cosas para contarnos una historia nueva, añadir nuevas mecánicas, añadir nuevos conceptos jugables y expandir mucho más lo que ya hizo el primer Spider-Man o el Miles Morales de PlayStation 5 y 4, ¿no? Bueno, pues sí, otro ejemplo más de cómo reciclar muchas veces puede ser un gran ejemplo de buen hacer en la industria. Y por supuesto, otro DLC más, porque este es el padre de los DLCs, que ya sabéis, es un DLC, que es Zelda Tears of the Kingdom. Sí, Zelda Tears of the Kingdom es el padre de todos los DLCs, lo sabe todo el mundo. Es un DLC venido a más y poco más, pero es que es una realidad. Y esto es lo que decía, por ejemplo, Like a Dragon Gaiden, es verdad que en sus primeras fases de desarrollo se contemplaba como un posible DLC, como un contenido extra. Al final acabó siendo su propio juego, sí, más acotadito y todo esto, que a mí me hace gracia todavía a día de hoy lo de acotado y demás. Pues Zelda Tears of the Kingdom también nace con ideas de un DLC que se fueron transformando en ideas muy grandes y acaba por ser su propio juego, y creo que nadie a día de hoy discute la cantidad de contenido que ofrece Zelda Tears of the Kingdom, y que es absurdo, ¿no?, llamarlo DLC, igual que pasa pues con el resto de títulos anteriormente mencionados, ¿no? Pues sí, reutiliza Hyrule y lo transforma completamente, que eso es lo más increíble de todo. Lo expande, lo transforma, le da mucha más vida y le da una vuelta de tuerca que te cagas a algo que ya habíamos visto en Breath of the Wild y que parecía imposible, y lo consiguen y lo hacen, porque están locos y es así. Y por supuesto, otro DLC o Dark Souls 4, es Elden Ring. Pues sí, otro ejemplo más, ¿no? Elden Ring me parece que es otro título que reutiliza muchos conceptos, ideas, mecánicas, animaciones, modelados y de todo de la saga Souls, en general, ¿no? De los juegos de From Software, te diría, no solo de la saga Souls, también de Bloodborne y demás. Pero sí, cuando salió yo me acuerdo mucha gente diciendo, no, esto es Dark Souls 4, la única diferencia es que puedes saltar. Bueno, pues ya está, ¿no? Le han puesto un mundo abierto a Dark Souls, es Dark Souls de mundo abierto. Bueno, lo que tú quieras, pero al final es verdad, es un juego que reutiliza animaciones, sobre todo animaciones ahí recicladas a mansalva, a más no poder, pero es que eso, una vez más, no es algo negativo, es algo bueno. En este caso concreto, ¿no? Y sí, Elden Ring, pues ¿qué voy a decir? Yo es que no tengo nada que añadir de Elden Ring, es un puto juegarral, es una puta obra maestra y ya está. Es que no, ¿qué te cuento? Pues ¿te miento? Pues no te miento. Pues ya estaría, ¿no? 10 juegos que considero que son un gran ejemplo de que efectivamente reciclar no es algo negativo, sino algo positivo y necesario en la industria del videojuego, sobre todo actualmente. No se puede hacer una producción desde cero continuamente con cada lanzamiento y con cada juegazo que sale, más a día de hoy que los tiempos de producción y de desarrollo son inmensos comparado con lo que eran antes. Esto, lo de reciclar, digo, es algo necesario y que cuando se hace bien, te deja sensaciones muy únicas. Porque no hay sensaciones como las que te deja Majora's Mask, no hubiese sido posible sin esto. Como las que te deja, por ejemplo, Like a Dragon Gaiden, que es un juego homenaje a toda la vida de Kiryu, donde hay infinitas, pero infinitas referencias a toda una vida. Eso no se podría haber logrado sin este tipo de cosas. Entonces, es saber implementar algo que al final te da una ventaja en el desarrollo de una manera narrativa y de una manera interna en el juego que favorece muchísimo y nutre mucho la historia, los personajes, la trama o lo que sea, incluso jugablemente también, ¿no? O sea, que estos son grandes ejemplos de cómo el reciclaje no solo es algo necesario, sino algo bueno en muchas ocasiones. Y luego hay reciclaje malo también, evidentemente, lo típico, que hay veces que sí que es verdad, esto es un DLC, pero es que es un DLC malo y caro, que eso pasa también, por supuesto. Pero como siempre, nos centramos en lo bueno, ¿vale? Así que nada, gente, no me enrollo más, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y me gustaría saber
por vuestra parte, ¿cuáles consideráis que son juegos, pues eso, que han utilizado, han reutilizado assets, animación, bueno, lo que sea, ¿vale? Ya habéis entendido el concepto y que lo han hecho muy bien. ¿Cuáles creéis que son esos juegos que realmente han hecho del reciclaje un arte directamente? Porque los hay muchísimos. Estos son unos ejemplos, hay muchos más. Gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós!